Hola amigas, bienvenidas. Espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a hacer este lindo gorrito para bebé, para recién nacido o prematuro. Este yo lo tejí con 60 cadenas. Tiene tres pilares en realce por delante y estos son pilares normales. Entonces, si lo quieren hacer más grande con material delgado, le van a poner 10 cadenas más para que los repartan en los de realce o en los que van aquí planitos. Vamos a comenzar súper rápido, vamos a ocupar una tijera grande para hacer nuestro pompón, vamos a ocupar una chiquita para el trabajo, vamos a ocupar un gancho chiquito, este gancho es del 1 o 1.90, una agujita para armar nuestro gorrito en cuanto terminemos y nuestro material es tan bebé. Vamos a cambiar las cadenas para hacerlo tal y como está acá. Mi nietecita, amigas, esta es su cabecita muy chiquitita, entonces pues necesitamos que esté pequeño, tanto de alto como de ancho. Entonces este mide, me parece que tomé la medida antes de cerrarlo, o si tenía 14 centímetros, 14 centímetros antes de cerrarlo, pero les digo, si lo quieren más largo, le hacen un par de vueltas más, así. Si lo quieren más ancho, pues lo mismo, le van a poner 10 cadenitas más. Vamos a hacerlo igual, solo con 10 cadenitas más. Yo tengo 10 motivos de estos de aquí, de realce. Tiene aquí 4 en el frente, 4 acá y uno acá. Son 10, así como 10 de estos. Entonces, chicas, vamos a comenzar. Es un gorro bien rápido, muy bonito, creo yo. Y el color lila me encantó para mi nietecita. Vamos a ir rapidito con... Este tiene 60 cadenitas, amigas, para que quede así, para recién nacido o prematuro. Tenemos muy poca luz, amigas, el día está bien nubladito, pero espero que nos salga bonito nuestro paso a paso. Vamos a empezar con una cadenita que no cuenta, repito, mi gancho es del número 1.90, pueden ocupar del 4, 6 o del 8, o uno que puedan ustedes tejer mejor sus cadenas. Hacemos una que es el nudo, empezamos con una, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así hasta tener 70. Este tiene 60, así que vamos a hacer 70. Bien, tenemos 70, vamos a procurar que no nos quede torcida para cerrar el aro. Vamos aquí en la segunda porque la primera pues es el nudo. Vamos a cerrar y este es la cabecita de su bebé. Ahora vamos a subir con 3 cadenitas. Y vamos a hacer en cada cadenita un pilar. Entonces vamos a tener 70 pilares. Así vamos a tejer 1, 2 y 3 veces. Lazamos, entramos a la cadenita base, tejemos 1, 2 y 3 veces. Nos vamos a ir así hasta que terminemos todas nuestras cadenitas. 70 pilares, los vamos a contar al final. Tengo ya mis 70 pilares, ya los conté. Voy a cerrar aquí en la tercera cadenita y vamos a hacer dos vueltas para que se forme el resorte en tres vueltas. Esta es una, se puede decir. Vamos a subir con 2. En este mismo pilar donde yo he subido con 2, este siempre va a quedar escondido detrás del pilar en realce por delante. Entonces usaré el mismo pilar donde acabo de subir y ahí mismo voy a hacer mi pilar en realce por delante. Las 2 o 3 cadenitas con las que yo he subido queda oculto en la parte de atrás. Si ustedes ven por aquí, lo vamos a encontrar. Queda bien oculto. Es este que se ve acá. Está bien oculto aquí metido. No se ve el cierre de vueltas. Entonces ese cada que es, empecemos la vuelta, si es que van a ser 3 o 4, así va a ser. Igual cuando trabajemos en realce. Ahora vamos a ir por detrás y hacemos nuestro pilar de 3 sacaditas. Lazamos y ahora vamos por delante. Lo vamos a terminar así hasta el último, hasta llegar acá. Yo tengo acá 70 pilares, cuéntenlos por favor, porque a veces metemos de más o nos comemos alguno por ahí. Así vamos a ir tejiendo uno en realce por detrás y uno por delante, hasta terminar la vuelta. Vamos terminando y me toca mi realce por detrás, porque yo empecé con uno por delante. Ahora voy a buscar aquí entre el pilar y las cadenitas con las que subí,
esta gasita y ahí voy a cerrar jalando para que quede esas cadenitas ocultas hacia atrás. Ahora vamos a subir con dos cadenitas de nuevo y vamos a hacer el pilar en realce por delante. Esas dos cadenitas se van a perder, no son cuenta de las de los 70 pilares, ¿de acuerdo? Ahora otra vez por detrás y otra vez por delante, otra vez por detrás, y así vamos a terminar esta vuelta. A diferencia del pequeño, vamos a hacer cuatro vueltas, quiere decir que termino esta y comienzo una nueva. Aquí solamente tendremos tres vueltas. Haré una exactamente igual, cerraré de la misma manera y comenzaré la vuelta igual igual. Vamos terminando esta vuelta para empezar la número 4 exactamente igual. Siempre terminamos con el pilar en realce por detrás. Entre estos dos, aquí hay una hebrita o lacito o gasita. Cierro y siempre jalen para que se oculte bien el pilar que hacemos, o las dos cadenitas para subir, lazamos y aquí tomamos en realce otra vez por delante este pilar y volvemos a hacer lo mismo, por detrás, el que va por delante. Esta es mi vuelta número 4 para el resorte nada más. Cerramos, amigas, con este en realce por detrás, cerramos aquí y ahora vamos a hacer una vuelta de pilares. Toda va a ser una vuelta de pilares. Vamos a acomodar aquí para que se cierre más que bien. Vamos a hacer una vuelta de pilares alrededor de esto y vamos a tener los mismos 70 pilares. A diferencia de pequeñita, 60 pilares van a tener. Subiré con 3. Cuidado porque a veces vamos haciendo y nos damos cuenta que metemos uno de más o de menos. Este corresponde a este huequito de aquí. No cuenta, si ven aquí la diferencia del pilar que va aquí por detrás o las dos cadenitas que subíamos, no cuenta. Entonces vamos a avanzar a este de aquí. Si no, estarían metiendo uno de más. Bien, ahí está. Vamos a continuar. Ahí está el pilar aquí. Aquí vamos a meter otro pilar, los van contando hasta el final, que tengamos los mismos 70, o si hicieron 60 cadenas van a tener 60 pilares, así, de 3 sacaditas, lazamos, entramos a la cadenita o al espacio y hacemos nuestro pilar. Con cuidado vamos a ir aquí clavando para tener la misma cantidad de pilares. Ok, 70 pilares, los acabo de contar, es importante. Fíjense que aquí donde cerré, igual que en cada bloquito de aquí, quedan dos pilares, cada huequito de aquí, quedan estos dos pilares aquí también al cierre, para que no se confundan por esas cadenitas que subimos aquí. Vamos a cerrar aquí, subimos aquí en la cuarta cadenita, ven que el pilar es de 3 sacaditas, bueno, 1, 2, 3, aquí arribita. Cerramos y vamos a comenzar con la puntada. Fíjense que a diferencia de la otra queda más amplia desde acá abajo, pero también cuenta mucho la tensión con la que nosotros tejemos, amigas. Le metí 10 cadenas más, pero si las apretamos mucho, pues no tendrá sentido. Para la puntada ahora vamos a empezar a trabajar así. Yo aumenté 10 cadenas, entonces voy a tener 10 pilares que debo de repartir y lo voy a hacer en esta parte de aquí para que se separe un poquito más cada bloque. Tendré los mismos 10, 10, 10. Entonces vamos a subir como lo hicimos acá con el realce, con las dos cadenitas. Pueden hacer solo una, si quieren, como ustedes se acomoden, para tomar el siguiente pilar o este mismo que está aquí, en realce por delante. Si con una se acomodan, está bien. Mi pilar son de 3 sacaditas. Ahí está. Puede ser una cadenita o dos para que quede por detrás. Y ahora vamos a hacer otra vez por delante un segundo pilar y hacemos un tercer pilar. Ahí está, esos 3 pilares nos van a quedar siempre 3 y van a ser 10 grupos así. Ahora vamos a hacer, a diferencia de acá que son 3 pilares, vamos a hacer 4 aquí. Vamos a comenzar directo aquí pegadito aquí, 1, 2, 3 y 4 pilares, y vamos a hacer otra vez los 3 en realce por delante.
no vamos a tomar este pilar porque este pilar que acabo de poner es para este. Si hacen su cuenta acá, 1, 2, 3, 4, aquí. Entonces tengo que tomar el que sigue adelantito y lo hago en realce por delante. Ese es 1, 2, 3 y hacemos el número 4. Ahora volvemos a hacer, 4 ahora pilares. Ese sí se toma aquí enseguidita, porque ya tomé en realce este, se dan cuenta. Entonces aquí me toca el primer pilar de 4. 1, 2, 3 y este será para, el número 4, este. Entonces ya aquí no voy a hacer en realce este, sino este que sigue aquí. 4 pilares así y 3 en realce por delante. Nosotros vamos a terminar con los 4 pilares porque empezamos con los de realce. 3 en realce, 3 en realce y 3 en realce. Vamos a hacer otra vez los 4 pilares. Se toma este porque este es el que acabo de hacer en realce. Entonces tomaremos aquí el primero. 1, 2, 3 y 4. Y continuamos así. Yo las veo terminando la vuelta. Brincamos hasta el siguiente pilar. Cuidado porque luego es confuso cuando ponemos aquí en los huequitos el pilar. Si se quieren conectar directo arribita de cada pilar, pues será más fácil. Para mis amigas principiantes a veces se equivocan un poquito en colocar los pilares, pero no es nada difícil, solo es observar un poquito dónde estamos terminando el pilar. Aquí voy a hacer el número 4. Se dan cuenta, este está tomado por el realce por delante. Entonces, 1, 2, 3, 4. Entonces, pues este que sigue es para los 3 en realce. Así vamos terminando esta primera vuelta. De esta hice 9 vueltas. En esta vamos a hacer 10 vueltas. Vamos terminando aquí. Después del último en realce, empiezo a hacer los últimos 4. 2, 3 y 4. Vamos a cerrar entre la cadenita que hicimos y el primer pilar en realce por delante. Metemos aquí arriba, jalamos y ajustamos. Hay que jalar bien para que se pierda esa cadenita que se hace. Y vamos a repetir la vuelta. Aquí se puede decir que tenemos 2 con la primera que hicimos y esta 2. Voy a hacer 8 más. Entonces voy a subir con la cadenita. Si ustedes sienten que les jala, que queda muy acortada, pues yo hago 2 cadenitas. Y este mismo aquí, cuidado de no tomar la cadena que está atrás, que es esta misma. No pasa nada si la tomaran, pero se va a ver regordete. Y queremos solo el pilar. Y lo tejemos así, pilar. Ok, subimos con 2 y hacemos el pilar por delante. Pilar número 2 por delante. Pilar número 3 por delante. Ajusten cuando cierren cada vuelta para que ese espacio se oculte, esas 2 cadenas. Y comienzo. Siempre tejan aquí pegadito. Pilar 1, pilar 2, 3 y 4. Y ya nos toca hacer en realce. Recuerden que este último siempre está su pilar un poquito más adelantito. Tomo los 3 en realce por delante. Y me voy así hasta terminar la vuelta y la voy a terminar igual. Voy a subir igual con 2 cadenas. Hago el pilar en el mismo lugar. Aquí cierro, aquí. Y ahí mismo subo con 2 y tomo estos 3 en realce. Los tejo realce, realce, realce por delante. 4 por detrás. Y así me sigo hasta tener mis 10 vueltas en total. Les digo que esta hice 9 vueltas, pero en esta más grandecita supuestamente vamos a hacer 10 vueltas. Bien, amigas, tengo mis 10 vueltas contando desde aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a cerrar juntos estos y estos por separado. Vamos a empezar aquí. Ven que yo voy quedando aquí en esta parte. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es hacer la cadenita o 2 y vamos a empezar a tomar este en realce por delante.
dos veces pasamos y lo dejamos en espera. Vamos por el siguiente, lo dejamos en espera, otra vez, una, dos y en espera, y lo cerramos juntos. Son tres pilares cerrados juntos en realce. Ahora estos cuatro los vamos a cerrar juntos, uno, dos, tres y el número cuatro. Cerramos todo junto, siempre ajusten, jalen un poquito el hilo. Ahora cerramos en realce los de adelante, uno y dos veces. El segundo tejemos uno, dos y en espera, una vez más, uno, dos, y ya que tenemos los tres pilares, los cerramos juntos, siempre damos un tironcito. Ahora los cuatro pilares, se teje uno, dos y en espera, una vez más, uno, dos y en espera. Cuiden el hilo para que no se afloje tanto, uno, dos. Ya que tengamos los cuatro pilares, vamos a cerrar todo junto. Yo sostengo un poco acá para que no se junten o se separen mucho. Una vez más, pilares en realce, los tres cerrados juntos, los vamos tejiendo sin la última pasadita y cerrados juntos. Nos vamos a ir así hasta terminar todo, los vamos a ir cerrando junto. Esto va a hacer que el gorrito se cierre un poquito, da este efecto, aunque está por al revés porque pues ya el pompón no nos deja ver, pero ahorita lo vamos a ver acá. Ya vamos a terminar, aquí tengo los últimos cuatro que vamos a cerrar juntos, los últimos cuatro pilares. Si lo vemos desde este punto, pues estamos dejando para un pilar en cada espacio porque lo cerramos juntos, nos queda un solo. Si lo viéramos de ese punto, si hiciéramos pilares, estamos quitando demasiados. Bueno, ahora vamos a cerrar arriba de estos que cerramos juntos. Aquí cerramos y jalamos, vamos a dejar un trocito largo porque con este vamos a coser nuestro pompón. Bueno, ahora sacamos de aquí, vamos a hacer una cadenita como para que se ajuste un poquito aquí, no se vuelva a abrir, y nos va a quedar de esta manera. Mire, así nos va a quedar. Ahora lo que vamos a hacer, poner nuestra agujita. Vamos a poner la aguja o enhebrar la lana o como ensartarla. Bueno, ahora vamos a ir y venir. Estamos aquí. Quedaron unas cadenas. Si ven aquí alrededor hay unas cadenas. Bueno, vamos a ir y venir. Quiere decir que pasamos para este lado con la cadena completa. Ahora vamos al siguiente de este lado. Vamos al siguiente de este lado. Aquí fíjense dónde están las cadenitas. Y nos vamos a ir así. Yo lo hacía en medio de cada grupito. Aquí paso en medio de este otro grupito, en medio de este otro grupo, y así hasta donde empezamos. Ahora vamos a dar un tironcito, un jalón. Con cuidado porque se nos puede reventar. Vamos a llegar aquí donde empezamos. Salgo por donde empecé, por fuera, y doy un tironcito. Yo no cerré totalmente aquí. Ustedes que pues simplemente jalan y cierran totalmente. Yo dejé ligeramente abiertito porque ahí va a ir el pompón. Y me gusta que el pompón se pueda acomodar mucho mejor. Y también no quede tan cerradito. Entonces me quedo así por este lado. Vamos a rematar de manera que el hilo ya no se siga abriendo. Uno o dos nuditos. Lo vamos a bajar bien. Y con cuidado porque miren, ya bajé y quedó ahí muñungao. Ok, si quieren asegurarlo una vez más, pues dan una puntadita o dos. Y vamos a dejar este hilo en espera para el pompón. Lo vamos a pasar por aquí y lo vamos a dejar en espera. Así es como luce, nada más los acomodan bonito para que no estén como encimados uno del otro. Ahora vamos a hacer nuestro pomponcito. Así es como va luciendo. Se me olvidó medirlo, chicas, de nuevo se me olvidó medirlo antes de cerrar, porque va a dar otra medida así por el fruncido. El otro nos había dado un poquito, como 14 centímetros. Este pues nos va a dar mucho más.
casi los 16, porque tomen en cuenta, miren, ahí está 16, tomen en cuenta de que pues ya está fruncidito, le hago así, pero un aproximado, debe de medir más de 14 porque se tiene 9 vueltas. Bueno, vamos a hacer nuestro pompón para que se vea súper chulo. Dejamos hoy en espera esto y yo lo hice así, mi pompón, con los 4 dedos enrollé lo suficiente para que quede bien esponjoso. Vean cómo me quedó. Si quieren menos, pues 3 dedos. Un pompón chiquito para mi gusto no se ve bien, pero todo es en gustos. Así. ¿Cuántas vueltas di? Pues muchas, amigas. Muchas, muchas. Yo creo más de 100. Así. Bueno, me perdí cuando llevaba como 120 pasadas. Bueno, ahí ustedes le siguen dando. Aquí se me anudó un poquito ya para el tiempo. Ya es la última sobrita. Ya le voy a cortar, pero ustedes pueden continuar. Incluso esta ya a mí no me sirve para gran cosa. Pueden ustedes seguirle enrollando, pero como ustedes quieran. Y ahora vamos a ocupar otro pedacito de acá para anudar esto. Todavía no lo saco de mi mano, pero si quieren darle un par de vueltas, pues todavía le pueden dar, no importa que ya hayan trozado. A veces así uso las sobritas de colores. Tengo muchos pompones por ahí guardados porque voy a hacer algo con ellos. Y todas las sobritas las enrollo, aunque sean de diferente color. Y pues vamos ahora a anudarlo. Lo sacamos de nuestros dedos, lo vamos a poner a la mitad y vamos a hacer un nudo. Cuidado porque se puede reventar. Traten de que no se les separen. Hacen un nudo lo más apretadito. ¡Auch! Les dije que se iba a reventar. Por eso hay que cuidar esta, que no se nos zafe. A veces tomo dos hebras cuando la lanita es muy frágil como esta. Entonces, lo mismo. Cuando la rasuremos hay que cuidar de no mochar el centro, porque sí pasa, sí me ha pasado. Ok, cortamos acá y ahora vamos a rasurarla. Yo tengo esta bolsita porque luego esa pelucita vuela y hace destornudar y se pega horrible en el tejido. O en este caso en mi tapete del piso, se me ha pegado y olvídenlo. Corto de los dos lados. No siempre corto todas parejas porque se quedan algunas, pero en la rasurada se salen, se cortan, o sea que no importa, pero bueno, busquen que se corten todas estas. Se van a salir un par, no se preocupen. Y ahora vamos a rasurar, vamos a darle vuelta y vuelta. Yo estos dedos de aquí me sirven como guía, solo cuidado porque si una vez me corté ahí. Y le van a dar, conforme van cortando, van dando vuelta. Ahorita está bastante peluchienta, bastante gordita, entonces hay que rebajarla y le van dando vuelta. Aquí el margen es mi dedo y con mi dedito gordo voy viendo que en medio aquí esté la medida, porque a veces cortamos muy abajo del centro y ya no nos va quedando tan redondita. Todo este exceso a mí me sirve para los amigurumis, así que no lo tiren, sirve de relleno. Y ahí le van dando vuelta y vuelta, siempre vuelta, 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 para que se empareje. La van despelucando porque luego hay unos pelitos que se quedan muy enterraditos. Y en esa me quedo. Tengo pomponeras, pero me gusta más con mis dedos. Me da otro efecto. Así que la voy recortando bien, bien, bien. Fíjense cuando le dan vuelta, porque a veces le damos vuelta chueco. Tenemos que tomar como margen el centro. Aquí mi uña, el dedo gordo, va tocando el centro. Para ver a qué tanto la voy a acomodar aquí. Ok. Listo, amigas. Ya tengo mi pompón. Ahora la vamos a coser. Aquí tenemos la agujita lista con lo que dejamos aquí. Y aquí está mi pomponcito, miren. Le di más vueltas, por eso lo ven mucho más grande. Y está rasurado un poquito más, ya no tanto como este, miren. Es casi lo mismo, pero más vueltecitas. Y lo corté un poquito menos, o sea que si le sigo cortando, lo rebajo más, lo hago más chaparrito. Ok, lo que yo hago con los pompones, lo hago así.
primeramente lo atravieso por la parte del nudo, busco su parte más fuerte del nudo y siempre hago esto, lo paso así, hago aquí una pasadita, que esta primera que voy a pasar aquí al centro, siempre me fijo acá porque luego apachurro un montón de pelitos. Ok, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Ven que aquí hay un grupo, un grupo, un grupo, un grupo de los tres pilares. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Meto aquí la aguja un poquito abajo y salgo al centro. Voy al siguiente grupo y voy al centro. Y estoy pinchando la bola. Me voy un poquito abajo y me regreso al centro. Y así en todos los bloques. Así, me voy al centro. Otra vez, de aquí, bajo un poquitín. Me voy al centro. Creo que bajé demasiado en esa puntada. Sí, hay que bajar, pero no tanto, amigas. Creo que me fui muy abajo en esa puntadita. Ok, aquí. Y me voy al centro. Aquí creo que me falta una o dos. No importa que la repita. Al centro. Y ya que hayan pasado todas, aquí está mi puntada anterior. En cualquiera o aquí en el centro se van a regresar por la bolita. Si ustedes la ven, ya la mueven. Y está súper, súper dura. Ya no se nos va a caer. La regresamos. Voy a meter aquí un poquito. Porque si la meto en medio se va a regresar o a salir por aquí. Y la pueden pasar un par de veces por aquí, por el centro. Está súper cosida así. Solamente cuiden de no pachurrar mucho los pelitos. Nos vamos al centro. Que no se apachurren mucho los pelitos. Y lo hacen un par de veces. Ya si ven, está súper dura. Entonces ya no se me va a perder. Una vez que ya estén seguras, pues hacen un remate por aquí. Un par de veces. Con la uña ajusten. Y eso es todo de nuestro gorro, amigas. Ya nada más esconder el hilito del comienzo. Y si se nos despelucó un poco por la costura y demás y el manoseo, pues empiezan a componer su bolita. Si vieron que apachurraron pelitos por ahí, pues se lo sacan con la misma aguja con cuidadito. A veces los que van aquí en la orillita se enchuecan un poquito. Entonces tiendo a hacerla así. Los que van aquí en la orilla. Por la misma costura. Y ya ahí la emparejan un poquitín para allá y para acá. Y pues quedó nuestro gorrito. Aquí nada más vamos a esconder esta con un gancho un poquito más chiquito. Buscando acomodar porque a veces aquí la cadenita del comienzo nos queda como que feilla, ¿no? Entonces vamos aquí a acomodarla. Para que quede bonito. Así, miren, estoy dando unos puntitos regresándome hacia la derecha, hacia la izquierda. De modo que cierre bonito ahí. Y ya la escondemos el pedacito. Les doy un tip para este gorro. Cuando empezamos un gorro con una base de cadenas de abajo para arriba, esa cadena, esa base del comienzo del gorro que sería para la frente de los bebés, tiende a ponerse muy apretada y a veces no les queda. Y ni su trabajo todo de arriba porque de aquí no les queda. Entonces les doy un tip. Si nosotros usamos un gancho de acero chiquitito, el que usamos, ¿dónde está mi gancho? Este, por ejemplo, para esta pueden usar un gancho hasta del número 3 o hasta 3 y medio para hacer las cadenas base. Solo para hacer las cadenas bases y tal vez hacer la primera vuelta que sería la de los pilares, la primera. Solamente para las primeras dos vueltas, para que esto de aquí quede más estirado. Si no, no les va a quedar ni su trabajo y todo, no les va a entrar la cabecita. Aquí para mi nieta le entra. Porque les digo, ella es de cabecita muy chiquitita. Acomoden muy bien la costura. Y aquí mi gorro quedó ese igual, pero con un pilar en cada bloque de este, un pilar más. Pues fueron 10 más, entonces está más amplio. Pero de largo es una vuelta más de esto, de resorte, y una vuelta más aquí en la altura. Aquí tiene 3 del resorte y 9 para la altura. Entonces miren. Seguro este le queda bien apretadito, bien justito en la cabeza, pero créanme que se les ve bien bonitos, porque así le echo gorritos y le queda su cabecita bien, bien formadita aquí, bien acomodadito y que no le llegue mucho a las cejas, porque ella, uy, ahorita se enoja si el gorro se le llega a bajar. La amiga se priva.
se pone histérica, roja, roja, roja. Entonces este le va a quedar más tapadito, seguramente más pachoncito, no tan apretado en su cabecita. Y ahí están los dos modelos, para recién nacido o puede ser prematuro y para recién nacido. O la talla que ustedes necesiten, 3 a 6 meses, más pilares, una lanita un poquito más gruesa, cambien de ganchito. Con esta pueden trabajar hasta del 3, pero solo queda más pachoncita. Les voy a enseñar uno que yo comencé con el 3, pero lo sentí muy abierto de aquí, pachoncita, pero yo sentí que con el uso se iba a abrir demasiado. Miren, amigas, este es con gancho del 3, todo el resorte, pero vean cómo se abre demasiado abierto. Entonces, pues no me gustó, por eso lo interrumpí. Y la parte de abajo, con gancho del 3, crece mucho más. ¿Ok? Entonces, hacer un gorrito a veces resulta, pues, para nosotros mal, porque no nos sirve el gorrito, no entra la cabecita. Solo un ganchito un poquito más grande al que van a trabajar acá arriba. Porque si usan, por ejemplo, aquí 3 o 3 y medio, si siguen todo el trabajo, se va a abrir como este demasiado. Entonces, regresarían al gancho pequeño. Solo para que aquí dé espacio. Si queda con demasiado espacio, pues si hacen bastante de resorte, esto se puede doblar para los bebés. O ya hecho para los bebés, le pueden hacer punto bajo para ajustar aquí. Pero es necesario pues hacer la prueba así, de esa manera. Bueno, amigas, las dejo. Muchas gracias por haberme acompañado en el paso a paso. Espero que les haya gustado y les sirva para sus bebés. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Con 10 vueltas, amigas, de resorte nos quedó así. Yo lo doblo y se ve mucho más bonito. Así que empezando le hacen las vueltas de resorte que ustedes quieran. Está tejido exactamente igual, solo este lo hice con gancho 2 y medio. Este es mi tercer gorrito, 2 y medio y 10 vueltas de resorte.